Okay, good evening, everybody. Happy Monday. I know that Luis is going to be just listening for a while. Elizabeth is still on the way. Gracias por dejarme saber, Luis y Elizabeth, que van a estar como oyentes un momentito mientras me imagino se desocupan o llegan a casa. And then I have Francisco, Magdiel, and Mario. Welcome to today's class. Okay. Well, we are about to finish. Solo nos quedan como 7 clases, creo. Y ya casi pues finalizamos con el material. Así es que pues. Y nada más me han dicho un tema que quisieran como repasar. Así es que bueno, vamos a tener por lo menos 5 clases para repasar, para reforzar, así es que pues me gustaría que me dejen saber los temas que quieran que repasemos tan pronto como puedan. Y si no, pues los repasamos todos. Igual pueden algún tema que tal vez les esté causando por ahí como problemitas que todavía no han comprendido bien de los módulos anteriores, también se puede. Para eso estamos y para esto son estas sesiones, para aclarar dudas y ampliar los temas. Así que pues, gracias por estar a tiempo y vamos a dar inicio. Espero que también vayan al día con lo de la plataforma, ¿verdad? Y avanzando para, pues, para el día de mañana, quizás. Ya deberíamos de tener terminado todas por lo menos las secciones, los homeworks y el midterm exam. Nada más quedando pendientes con el examen final. I started sharing the screen. And yes. In this, maybe you remember that the previous Friday, last Friday, we were discussing about will in a conversation. We were practicing with will. So today we are going to go a little bit deeper on that topic of the future, since there are many ways that we can express future. Which ones do you remember? ¿Qué formas recordamos para expresar futuro? ¿No remember? Well, the previous Friday we were practicing with will. Well, I'm going to. Going to, be going to is another way to express future, yes. Any other? There are four. So we have will, second going to. Any other tense that we can use to express future? There are four, son cuatro. And we're going to study them all. So let's begin then. Okay, so as you can see, there are four future forms. Tenemos cuatro tiempos con el que expresamos futuros will. Como dijo Marilyn, también con be going to se puede expresar presente simple también para futuro y presente continuo. Entonces, ¿cómo funciona? Acá tenemos esto, es como un breve resumen, nada más para que vayamos teniendo una idea general de lo que vamos a estar trabajando esto, por lo menos estos 2 días, unos 2 días o 3, ya vamos a ver, pues tenemos bastante tiempo para hacer repaso y para ejercitar lo que hemos estado discutiendo en estas clases anteriores. Con Will. Will is when we want to make predictions that we think, we guess that something will happen.
For example, he will be a good doctor. I believe they will win this match. For instant decisions taken while speaking, like spontaneous decisions, we also use will. Entonces, recuerden, primero para predicciones de lo que creemos que va a suceder. Y la segunda forma para usar will como expresando futuro es para decisiones espontáneas, decisiones al momento de que estamos hablando, como que ahorita yo decido hacer algo, es will. Por ejemplo, alguien dice, we don't have sugar. No esperaba eso, no estaba planeado, no esperaba ir al súper. No esperaba ir a la tienda por una libra de azúcar, entonces, pero lo decido en el momento. I will buy some then. ¿Okay? Entonces, ahorita en este momento yo decidí ir a comprar azúcar porque no hay. Entonces, decisiones tomadas durante estamos hablando en el momento de decisiones espontáneas. Entonces, se usa will también. Para promesas o para rechazar, ¿verdad? También acuérdense que will también puede ser negativo, es won't. Will not es won't. Y ahí tenemos ambas. Promises and refusal. I will help you, but I won't lend you any money. ¿Ok? Te ayudaré, pero no te prestaré dinero. Entonces, ahí tenemos ambas. También para cuando ofrecemos algo, ofrecer, por ejemplo, ayuda, I'll carry your bag. ¿Ok? I will. Cargaré tu bolsa. Estamos tomando esa decisión, ofreciendo esa ayuda, una atención, como yo abro la puerta. Si alguien toca, ¿verdad? Hacer, I'll open the door. I will open the door. Shall es un modal también para futuro, cuando ofrecemos hacer algo, preguntamos si se podría yo cargar tu bolsa. Shall I carry your bag? So, yes. Suggestion. Shall we eat out today? And request. Will you open the door, please? También para pedir algo. Will you open the door? Siendo will como iniciamos la pregunta para pedir algo, ¿verdad? Es una pregunta para pedir un favor. ¿Abrirías la puerta por mí, please? Will you open the door for me, please? Will you open the window, please? Etcétera. ¿Estamos claros con lo del will? Yes, teacher. Thank you, Magdiel. Entonces seguimos con be going to. Be going to también se utiliza para predicciones, pero ahí está la diferencia entre will y going to. Usamos predicciones con will cuando creemos que algo va a pasar. Y a diferencia de las predicciones con be going to, estas las hacemos cuando vemos alguna evidencia en el presente. Esa evidencia que me indica que muy probablemente la predicción se cumpla. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si de repente vemos que yo veo a mi compañero que estudia todos los días, que se queda incluso más tiempo en la biblioteca estudiando para el examen y veo que se esfuerza, que participe en clases, eso me hace como predecir en ser, he's going to pass all the exams. He is going to pass all his exams, porque la evidencia de lo que he visto me hace pensar que se va a cumplir esa predicción. Y tenemos otro ejemplo, slow down, eso detén, bájale un poco, slow down, we're going to have an accident, ¿ok? Si seguimos así de rápido, si seguimos así acelerando tanto, nos vamos a accidentar. Muy probable. We're going to have an accident. Tenemos otro ejemplo. Look at the clouds. Está como digamos que el cielo, las nubes. Look at the clouds.
Están grises, está todo cerrado, el cielo oscuro. Eso nos hace pensar que va a llover. It's going to rain. Eso es en cuanto a be going to para predicciones. Ahora, be going to también se utiliza para decisiones, pero a diferencia de las decisiones con will, que ya habíamos dicho que esas son espontáneas en el momento, las decisiones con be going to se han tomado con tiempo antes de las horas, con anticipación. Algo que está planeado, no en este momento, sino que lo veníamos pensando de ayer o empezamos a planear en la mañana, etcétera, pero ya es antes de estar hablando que el plan ya se estaba dándole forma. Entonces, para intenciones también, intenciones, por ejemplo, ¿qué pienso hacer en el futuro? ¿Qué tengo intenciones de hacer? Tengo intención de comprar un nuevo carro y empiezo a ahorrar para ello. Entonces, I'm going to buy a new car. O de repente quiero estudiar y entonces tengo planes de estudiar, tengo la intención de estudiar alguna carrera. I'm going to study at college next year. I'm going to start a new career next month, etcétera. Tengo intenciones, tengo planes, entonces eso es be going to. Ese es otra, bueno, el ejemplo lo tenemos ahí con una pregunta. Are you going to watch the game tonight? Ustedes saben con anterioridad cuándo va a haber un juego, ¿verdad? Cuando su equipo favorito va a jugar y empiezan a planear hasta qué van a comer, qué van a tomar, a quiénes van a invitar, etcétera. Entonces es un plan, no es algo que se decide como que en el momento. Entonces, para esas situaciones, para ese tipo de planes, be going to. ¿Estamos bien con el be going to? Guess we are. Then also, Teacher. thank you, Magdiel. Also with the present continuous, y pueden decir, pero ¿cómo? Presente continuo es para más utilizado, es cierto, para acciones que están sucediendo en el momento, acciones en progreso, por eso es present continuous y también se conoce como present progressive. Por ejemplo, yo digo, I'm flying to New York. Entonces usted dice, usted no está volando, usted está ahorita dando la clase. Lo que hace la diferencia es que a esto hay que agregarle una expresión de tiempo para que se diferencie de lo que está sucediendo ahorita o si es algo que va a pasar en un futuro cercano. Ven el ejemplo, I'm flying to New York tomorrow morning. Entonces estaré volando hacia Nueva York mañana por la mañana. Ahí está la expresión de tiempo que me dice, no es ahorita, es un plan para mañana, ¿ok? Entonces eso es para un futuro cercano, no es para planes muy a futuro, es el be going to, puede ser un futuro más lejano, pero no el present continuous, es para un futuro cercano. Tenemos otro ejemplo. I'm seeing the dentist at 6. Okay. Estaré viendo al dentista a las 6. I'm seeing the dentist at 6. Probablemente el mismo día en que lo estoy expresando, right? Next example. We are getting married next week. Okay. So nos vamos a casar. Nos estaremos casando la próxima semana. Entonces recuerden, presente continuo para planes. Y si se fijan, no se hace predicciones de ningún tipo con present continuous. Tampoco ofertas ni sugerencias ni se pide nada. Si el presente continuo lo vamos a usar para futuro, es solamente para planes, arreglos, algo de agenda. ¿Ok? Algo que estemos agendando para un futuro cercano.
Ahora, la cuarta es y última es con el presente simple. El presente simple también puede utilizarse para cuestiones de que estén a futuro. Como por ejemplo, tenemos aquí tenemos el timetable events. Son para eventos que están como en una agenda, que son así. Como, por ejemplo, los trenes tienen una hora específica para salir, ¿verdad? Puede ser que estemos hablando en la mañana de a qué hora saldrá el tren. Y el tren va a salir a las 4 de la tarde. So you can say, the train leaves at 4 o'clock. ¿Ok? ¿Cuándo empiezan los exámenes? Empiezan la próxima semana. The exams start next week. Es algo que va a suceder en el futuro, pero en esto recuerden que solo son para eventos que están como en un calendario, ¿ya? Entonces, eso es el, son, van a suceder a futuro, están en un calendario y se utiliza presente simple. Hay algunos modal auxiliars que también estuvimos trabajando, modal auxiliars, estuvimos con would, could, etcétera. Tenemos may y might. Ambos son para posibilidades a futuro. Tenemos ahí, I might go to the party tomorrow, I'm not sure. Otro ejemplo, temperatures might go up next week. Entonces, esos dos auxiliares también son para posibilidad a futuro. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Todo eso lo vamos a estar practicando para que quede más claro, o no sé si está como fácil, cómo sienten que es este tema. Vamos a practicarlos individual, luego vamos a irlos combinando. Y bueno, si tienen algún comentario, it's more than welcome. And we have this conversation on your material. It is on page 36. So, and in this, as you can see, they are using will. Okay. So, and for these ones, we don't have audios. So, you're gonna repeat after me. This is a conversation between Diego and Stacy, and as you can see, they are talking. And let's see what is this conversation about. We will use this chart to analyze the training needs for our new servers. It says major task at the position. The servers are in charge of handling food correctly and processing payments correctly. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance, they look a bit messy. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you will send them an email to let them know. Is there any question about this conversation? Or is everything clear? Teacher, sorry. What does mean grooming? El grooming es el, digamos, el aseo, el cuidado personal. Cuando usted, por ejemplo, se baña, ve que sí está bien la barba y empieza, ah, necesito rasurarme, se rasura, se quita pelitos de la nariz, de las orejas, usted se está haciendo grooming. A eso se refiere al grooming, el peinado, el arreglarse, es como el arreglo personal. Okay, teacher.
Lo personal, eso es grooming. Igual, me This is imagino. a new world, right? Nueva. Yeah. ¿Es bien común Thank verlo en lo de veterinario? ¿Tiene mascota, Miguel, o no? ¿No pet? Do you Yeah, have? maybe. ¿No? No. In veterinaries, maybe if you go or you drive by a veterinary, you can see the word grooming. Grooming for pets is that they Oh, give really? a bath. Sí, en las veterinarias en muchas tienen ese servicio y así le ponen grooming. Cuando es grooming es cuando uno no lleva al perrito a consulta, sino que lo lleva para que lo bañen, le corten el pelo, le limpien las orejitas, le cepillen los dientes. Eso es el grooming. Oh, really? Sí, creo que aquí se ve más común así, como para, porque en las barberías no veo que diga grooming, pero bueno. No, nunca leí. No, es más común verlo en las veterinarias que tienen ese servicio, le ponen grooming para mascotas. Y es eso, el Okay. cuidado, el aseo personal, el peinarse, bañarse, quitarse pelo, ponerse bonito. Así es que pues ya lo saben, grooming. Any other word or pronunciation? Okay, if there are no words about the pronunciation or any new vocabulary here, we're going to practice this conversation in groups. Remember that, well, this is in the presentation I sent, and if you're looking for that in your material that you download from the platform, it's on page 36. I'm going to stop sharing and create the breakout rooms. Okay, que había que hacer prácticamente. Practicar la conversación. ¿Alguien tiene la conversación para ponerla? Yo la tengo, ya la voy a proyectar, solo usted se está Bye. descargando. Teacher, no puedo compartir. Enable this every time. And I forgot it. Oh my God, these people. Qué desesperados. Están pidiendo ayuda por todos lados. Okay, now. Try now. Listo, gracias. You're welcome.
Gracias. ¿Ya salió Bien, bien, bien. Chino? Bien Ay, aquí. Diego. Okay, we are Okay. going to practice. Okay, we use this chart to analyze the training needs of our new servers. It says major takes of the position. A server are in charge of handling food currently and processing payment currently. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance, they look a bit messy. Okay, let's have a short training next Saturday. In the morning, I will organize everything and you send them an email to let them know. Okay. Okay, now only I'm. one word, everything is okay. Appearance. 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 Solo eso escuché así como que. Need to practice. Currently is currently or currently? Currently. Currently. Current. Okay. Excellent. Currently. Okay, I'm Diego and you are Stacy. We will use this chart to analyze the training needs of our new servers. It says major tasks of the position. Servers are in charge of handling food correctly and processing payments correctly. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance, they look a bit messy. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to let them know. Okay. Another classmate. Bueno. Informiense. Bye. We will use this chart to analyze the training needs of our new servers. It's a major task of the position. Servers are in charge of handling food correctly and processing payments correctly. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Growing. And personal appearance, they look a bit messy. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to let them know. Okay. Nos vemos, enviamos Raúl. ¿Va? Okay, we will use this chart to analyze the training needs of our new servers. It's a major task of the position as servers are in charge of handling food correctly and processing payments correctly. Don't forget, servers have to be friendly. I think we need to help them with that. Grooming and personal appearance, they look a bit messy. Okay, let's have a short training next Saturday in the morning. I will organize everything and you send them an email to let them know.
Nadie más iba a participar. Hey, where everybody's back again. So I heard you were practicing the conversation and you did it very good. And I think that you realized that the more you practice, it sounds more fluent. So that was very good. And about pronunciation, you're doing it great. So congratulations. And now it is time to check attendance before we continue with the next exercise. So let me get the file. Remember to say present as soon as you hear your names. So we start checking. Today is 29th. Abigail Elizabeth. Present. Abigail Mejia. Present. Thank you so much. Balmore Alexander. Present, teacher. Thank you, Almore. Carlos Emilio. Present, teacher. Thank you. Carlos Humberto. Present, teacher. Thank you so much. Cecilia Noemi. Cecilia Noemi. Well, I think Cecilia is not here, so let's continue with Francisco Ernesto. Present. Thank you so much, Francisco. Hazel Vanessa. Hazel Vanessa. Okay, Hazel is not here. Julissa Yamilet. Present. Thank you so much, Julissa. Carla Ivania. Carla Ivania. Catherine Beatriz. Present, teacher. Thank you. Que está teniendo problemas, creo. Ok, Carla, ya le tomé. Ok, asistencia, gracias por escribir en el chat. Vamos a continuar. Catherine, ahí está. Luis Javier. Luis Javier, está como. Ok, Luis, gracias por escribir en el chat. Ahorita ya le tomé asistencia. Gracias. Maitiel Esaú. Present, teacher. Thank you so much, Maitiel. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. Okay. Let's see. Solo Hazel.
escribe en el chat. Qué raro. Bueno. Vamos a seguir entonces. Teacher, otra vez no me mencionó. Melanie. Uy, mi teacher, mi amigo, no escuché yo, quizás como estoy trabajando aquí también. ¿Dónde está ni dónde Melanie? Ajá, sí. Pero ahí le escribí, ahí le puse present, Miss. Ahí está Melanie. Mirna y Anet. A mí me pasó por alto también. Santa Cristina. Present, Miss. Ok. Víctor, Noé. Present. Y Mario. Perdón. Mario sí lo pasé por alto. Estaba viendo que Marilyn o Hazel. Hazel es que escribió aquí en el WhatsApp que no la deja conectar. Por alguna razón no las deja conectar. Bueno, vamos a mandarles el enlace de nuevo, tal vez. Bueno, pero es que aquí está. Ay, qué raro. Bueno, vamos a ver qué tal vez de otro momento. Ok. Oh. And continue sharing. We practice this conversation that we are showing here. And as you can see, we have involves toward we'll use. We'll organize, since we are going to be talking about the uses of will. We have a short summary here in this video about the will for affirmative, negative, and in questions. How do we use it? Things that we can do or we can't do, the correct form, or some common mistakes about the use of will. So here in this, we're going to share it in group. So you have it there in the presentation. I posted ya el video, lo vamos a ver en grupo y lo van a discutir. Esa es como una breve de explicación de en conjunto todo lo que abarca el uso de will, errores comunes que se cometen y la estructura tanto en oraciones afirmativas, en negativas, en pregunta. Y bueno, también menciona que will es un auxiliar, que como los demás, y después de will, el verbo se pone en infinitivo sin el to. Que a veces dicen a infinitive y ya ponen to, and that is not correct. So, vamos a ver el video para hacer un refresh de cómo utilizar will. Lo vamos a ver en grupos. Lo van a compartir. Ya les habilité para que puedan compartir pantalla. Y ahí les puse el video en el chat de la meeting por si no lo pueden desplegar desde el PowerPoint. Vamos a hacer los breakout groups. Okay, let's watch the video and share. Eso es, vamos a ir, como les decía, por partes. Ahorita vamos a ver solo will. Y luego pues ya vamos a irnos moviendo con las demás formas de expresar futuro.
Hola, teacher. Me sacó el Zoom. ¿Podría incluirme nuevamente en el grupo? Sure. I see that many people is having issues with the internet connection. Do you remember if you were in room 1 or 2? Tú. ¿Con quiénes estaba en el room? ¿Se acuerda de alguien? ¿Estaba Francisco, Janet, Julissa o con Carlos Humberto, Luis, Magdiel? Sí, en 2. En el 2, ok, ahorita. Did you finish watching the video? Did you finish? Yes, no? No, teacher. No, I'm not listening. And see complete.
Oh, and the other groups? I can share the song. That you couldn't share, or? We didn't finish watching the video. Nobody? No. No, no costó poder este, compartir el sonido, solo el video, entonces he intentado muchas veces. Okay, I see. Pero sí lograron resolver para lo del sonido. Sí, pero that took time. Acabamos de empezar a verlo otra vez con sonido cuando nos sacó. Oh, sorry. And this is okay, Mario. You were in group number one, I guess. Yes, in group number one. In group number two, lograron terminarlo ver en el dos. ¿O tampoco? En el dos teníamos a Carlos Coto, Carlos Humberto, Luis Javier, Magdiel, Marilyn, Melanie. Casi, teacher. Casi. Okay. Now I know that you're having some issues today. El internet ha estado mal por muchas zonas, así que bueno. And summary, after the video, después del video les puse esta imagen, que es básicamente todo lo que se explica en el video acerca de will en la forma afirmativa. Estoy, creo que ya esto es lo más grande que se los puedo dejar. En will en afirmativo. Para todos, el sujeto, ya sea primera persona, segunda, tercera, plural, etc., siempre va a ser will. No hay otra forma como en otros auxiliares, ¿verdad? En el caso de will, será así para todos los sujetos. Aquí pueden ver ya sea I, you, he, she, it, we, they. El auxiliar siempre va a ser will. Luego de will tenemos que poner el verbo. El verbo se pone en infinitivo o forma base del infinitivo. A veces nos confunde el escuchar la palabra infinitivo porque decimos, ah, el infinitivo es tú más el verbo, como decir to go, to study, to speak, lo que tienen ahí. Pero en este caso, después de will, el verbo que sigue se pone en la base del infinitivo, sin el to. ¿Okay? Y no se conjugan los verbos a tercera persona. Como ven aquí, he will goes. No, esto es incorrecto. Es he will go. Siempre el verbo después de will va a ir en infinitivo, sin el to, y no se va a conjugar a tercera persona. Quiere decir, por ejemplo, si mi verbo de lo que yo quiero expresar es el cero estar, sabemos que cero estar es to be. To be es el cero estar. Entonces, yo quiero hacer una oración usando el cero estar, no voy a poner I will to be. No. Ni voy a conjugarlo en am, is o are, sino que voy a decir be. Como si ahorita me llaman y me dicen, mira, necesito que vengas a ayudarme con unos papeles. Y yo digo, voy a estar ahí en 5 minutos. I will be there in 5 minutes. Entonces la oración quedaría así como se las escribí en el chat de la meeting. I will be there in 5 minutes. A eso se refiere el verbo en infinitivo. Sin el to, ni se conjuga en si es tercera persona singular, etc. El verbo no se conjuga. A eso se es, en resumen, la primera parte de will en affirmative sentences. In spoken English, a contraction of will is often used. Ahí verán que siempre
los hablantes nativos no usan I will. They say I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll, and so on. For example, I will go there tomorrow. You would say, I'll go there tomorrow. He will see you later. It will be, he'll see you later. Okay. He will help you soon. He'll help you soon. So it's not he will, we will. Try, tenemos que intentar hacerlo en la forma contractada, siempre que usemos will. I'll be there in 5 minutes. No, I will be there in 5 minutes. So you say, I'll be there in 5 minutes. ¿Preguntas hasta acá? ¿O estamos todo claro? Repeat again, please. Sorry, repeat again, please, the pronunciation del contractado, la del contrato. I will. I'll. You will. You'll. He will. He'll. He will. She'll. It will. It'll. We will. Will. They will. They'll. Thanks. You're welcome. Ahora, para hacer oraciones negativas, basta con escribir not después de will. Y esto también tiene la forma contractada o corta de will not, es won't. Y aquí tenemos los ejemplos y la estructura. En negativo, por ejemplo, vamos a comparar. Afirmativo sería I will be ready in 5 minutes. Negativo, I will not be ready in 5 minutes. Como ven, simplemente se está agregando not después de will. Will not. Y I will not, en forma corta sería I won't. I won't be ready in 5 minutes. Otro ejemplo, si la oración es afirmativa, diríamos she will. She will arrive on time. En negativo, agregamos not después de will. She will not arrive on time. En forma corta, negativa, she won't arrive on time. So remember, I will not, I won't. You will not, you won't. He will not, he won't. She will not, she won't. It will not, it won't. We will not, we won't. They will not, they won't. Y otra vez, las contracciones o formas cortas son usualmente en hablado, ¿ok? En spoken English, no en escritura. Por ejemplo, si están haciendo un correo o un texto formal, no utilizamos contracciones. Esto es solo al momento de hablar. Al momento de hablar, lo mejor es utilizar contracciones, acostumbrarnos a eso. Will in questions. Para hacer preguntas con will, it's just like with other modal verbs. Simplemente como los demás modal verbs, se cambia el orden. O sea, se invierte, se le da vuelta lo primero para hacerlo pregunta. Como dice aquí, vemos affirmatives. En una oración afirmativa diríamos, you will tell us the truth. Tú nos dirás la verdad. You will tell us the truth. You will. Ahora, si transformamos esto a pregunta, primero va a ir will y después you. Will you? Will you tell us the truth? Yes, I will. No, I won't. Y como todo lo demás, vemos que va ese juego. Si la pregunta me la han hecho con will, yo voy a responder con ese auxiliar. Voy a responder con will. Por ejemplo, will you tell us the truth? Yes, I will. Oh, no, I won't.
En contractions, dice acá, cuando estemos respondiendo afirmativamente, no vamos a usar contracciones, no puedo decir yes, I'll. No, we say yes, I will. En negativo, sí podemos contractar y decir no, I won't. Pero en afirmativo, no se usa contracción. Cuando estamos respondiendo afirmativamente a una yes, no, for sure, for will. Now, aquí tenemos otro ejemplo. He will visit us. Este es en oración, diríamos he will. Pero si es pregunta, will he? Will he visit us? Yes, he will. Y también, pues, existen las WH questions, que, pues, esto sabemos que el orden es el mismo de una yes, no question, a diferencia que primero va a ir la WH word, dependiendo, sea when, what, who, etc. Y estas no se responden con yes o no, sino que se da la información que se nos pide. Y tenemos un ejemplo aquí. When will he visit us? La respuesta es on Friday. Complete answer. He will visit us on Friday. No sé si estamos bien acá. ¿Tenemos alguna pregunta? If there are no questions, we can move to the next slide. Okay, so for the next slide, it is on page 37, and how to use will. Aquí tenemos how to use will. Básicamente, en resumen de lo que hemos estado hablando, hay información que pues no figura acá, está un poco más ilustrada en el cartelito anterior, pero vamos a ver qué tenemos en el manual. Page 37, look at the examples in the box, and then complete the exercises below. We use will to make predictions, ya lo que habíamos hablado, to say what you believe will happen in the future. I think a famous chef will come to the event. The manager will prepare a training for host. También decíamos we will use the auxiliary will for decisions that you make spontaneously. Ya habíamos dicho que will también es para decisiones que tomamos en el momento, espontáneamente. Ejemplos. Consumers are complaining about slow service. I will talk to the staff. That service just spilled soap on the customer. I'll call the manager. We use will to make a promise or to offer help to somebody. For example, I will be there at 9 a.m. and I will help you prepare the documents for the training. O sea, lo que discutíamos al inicio en la presentación. Y aquí tenemos algunos ejercicios, es complete the sentences with will and the verb in parentheses. So basically, el ejercicio es solo poner will y el verbo que está en paréntesis. Don't worry, I will show you how to process a credit card payment. Number two would be, ¿cómo nos quedaría la número dos? ¿Cómo quedaría la número dos? I'm sure you will have a good time at the training. Excellent. That is correct, my dear. Thank you so much. And number three. Number three. The training needs analyzing will be a success. Will be a success. Excellent, my dear. Lo que habíamos hablado, aunque sea verbo be, no lo vamos a poner am, is, o are. Así es nomás be. Excellent. Thank you so much. Number four.
I promise. I will do. Excellent, Janet. That is correct. I will do. I promise. I will do my best to get a good score in the evaluation. Number five. That is negative. She won't be. She will be late. Excellent. She won't be late to the meeting or will not be late. She won't be late to the meeting or she will not be or won't be, como ustedes lo quieran poner ahí, si completo o contratado, that's fine. Pero a veces no es así en la plataforma, ¿verdad? Ahí tienen que ir ejercitando si es que va a ir completo o short form and being patient. Hablando de la plataforma, espero que ya todos estén al día hasta la sección 4. Y pues ya nomás, si ya terminaron el final exam, excelente. Pero ya todo debería estar completado en la plataforma. Vamos a ver la última, the manager. Volunteer, the manager. Will work. The manager will work hard to help us improve. And that's the way the exercise should be done. Así no debería de quedar. Y recuerden, está en la página 37 de su material. Any question? No questions? Okay, if we don't have any questions, we will continue with this conversation. And this one is on the next page, meaning that, oh my God. Okay, that is in page 38. We have this conversation and the objective here says, I will be able to suggest the most appropriate training solution for personnel after weighing advantages and disadvantages of several options. Do we have any question here with the objective? No? Good. So we have this conversation. As you see, it's just Felix and Julia. They are talking about probably a training solution. So let us practice. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be very busy. I'm talking an e-learning training on kitchen safety procedure this weekend, but I can take it from home. Cool. I will ask for e-learning options next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later. Teacher. Yes. Oh, you can repeat safety. 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 La E no se pronuncia y la primera como E. Safety. 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 Procedures. Procedures. Procedure. Procedures. Thank you. Okay, you're welcome. Any Good other job. Question? When say e-learning, there is a training. Oh, what do you mean? Well, e-learning is like online.
Okay. Like internet, So e-learning, and it says, I will ask for e-learning options, opciones en línea, de tratamiento, perdón, de entrenamientos en línea. So, yes, es como decir online. Ah, okay. Okay, I get it. Any other question? Okay, we can practice the conversation again. I'm going to say it slower. I'm having a training next week. But I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures this weekend. But I can take it from home. Cool. I will ask for e-learning options next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later. Okay, now I think that you can practice this conversation in the breakout rooms, and then we check in the main section. I think that you feel more comfortable like that. Remember that this is on page 38 of your material, and also you can find it in the PowerPoint presentation I sent before the class. So let's practice this conversation in groups.
Okay. Okay. Okay, I'm Felix and you, oh, okay, you Felix and I Julia. Yes. Okay. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like it will be busy. I'm taking a learning training of kitchen safety course this week, but I can't take it from home. Good. We'll ask for a learning option next time. Yeah, look at time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later. Okay, Felix and you, Julia. Yes. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sunlight will be busy. I am taking an e-learning training on kitchen safety procedure this week, but I can't take it from home. Cool. I will ask. ¿Va a empezar usted? Vaya, sí. Okay. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures this weekend, but I can't take it from home. Cool. I will ask for e-learning options next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at the conference tonight. See you later. Si gusta, podemos cambiar roles. Mientras, otros compañeros. Okay. I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures this weekend, but I can't take it from home. Cool. I will ask for a learning option next time. Yeah, look at it.
Okay, I heard some of you practicing and you are doing very good. I know that most of you are not able to participate because you're still at work or you're having issues with the internet connection. So, but remember that you can also practice in any space that you have. Maybe while you are at work, you can have a little space. Pueden tener un pequeño espacio para practicar, tal vez en su lunch, en su break. I know that sometimes it is difficult because no tenemos tiempo, pero pues gracias a todos por hacer el esfuerzo de conectarse. Balmore todavía va conduciendo. Sé que el internet es inestable ya por el tiempo de lluvia y a veces cuando vamos manejando mucho más. Pero traten de que si se les cae la señal, estar pendientes, si se vuelve a poner estable, de conectarse nuevamente para que pues no le vaya a afectar en su tiempo de mínimo de conexión, que es el 80%. Pero bueno, escuché que algunos estuvieron practicando, lo hicieron muy bien, y los que por cuestiones de trabajo, de movilización, etcétera, o que el internet les haya fallado, no hayan podido practicar, siempre traten de hacer un espacio durante el día para pues poder practicar. A veces nos toca solito, ¿verdad? Por este tipo de inconvenientes, si no lo podemos hacer en clase, traten de encontrar un espacio durante el día para poder practicar. Puede ser con aplicaciones o puede ser pues viendo los videos de la plataforma, etcétera. Ahí pueden ir haciendo su estrategia, ¿verdad? Para practicar. Es importante as well. And yes, about this, let's make an observation here. Como saben, siempre lo que aparece como en negrita es el foco, el tema principal de lo que va a ser la gramática. Y como ven ahí, tenemos una oración. I'm having a training next week. Podemos notar que ese es presente continuo, pero dice next week. O sea, en este caso, estamos usando el presente continuo para expresar algo que va a suceder en el futuro. Y como ya decíamos, un futuro cercano. Y la expresión de tiempo es la que nos ayuda a definir que no es algo que está sucediendo en el momento, sino que es algo que va a suceder próximamente. En este caso, next week. And it just sounds like you will be very busy. Es una predicción con will. You will be very busy. And she said, I'm taking an e-learning. Que dijimos, e-learning is like electronic learning, que es cuando se utiliza algún tipo de medio, pues, electrónico, alguna plataforma, alguna aplicación, o una clase en línea, etcétera. Todo eso es e-learning. Y en este, I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedure this weekend. Ahí se pueden fijar, estamos usando presente simple y ahora la time expression es this weekend. Siempre hay una time expression. Cool, I will ask for e-learning option next week. Está hablando de algo, una decisión que tomó en el momento. Ah, ok, I will ask for e-learning option next time. Y la última, I'm meeting some friends at the conference tonight. See you later. So ahí tienen, estamos utilizando presente continuo y will siguiendo lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Presente continuo con una expresión de tiempo para futuro cercano. Will para predicciones o decisiones tomadas en el momento. Entonces, pues ahí tenemos las
una combinación de futuros, ¿verdad? Futuro con will y futuro utilizando presente continuo. Ahora, el siguiente ejercicio pues sería que ustedes creen una conversación. Acuérdense, también es importante ir creando nuestros ejemplos, nuestras, porque es fácil como repetir algo que ya está ahí. Pero ahora pues vamos a hacer un poquito más difícil haciendo una conversación nuestra. Pueden tomar eso como base a planes, predicciones a futuro, no necesariamente hablando de un entrenamiento, pueden ser de pues qué van a estar haciendo y ponerse de acuerdo, hacer una conversación por grupo y luego compartirla en la sección principal. Y también, aparte de crearla, tienen que tomar un tiempo para practicar y decidir quiénes van a hacer su roleplay en la sección principal. ¿Estamos claros con este ejercicio que viene a continuación? Yes, miss. Okay, thank you so much for confirming. So I'm going to recreate the room so that you can practice with your classmates, create the conversation, practice, and then decide who's going to present. Alguien podría compartir un Word para vivir la conversación. Un momento, voy a abrir la aplicación. Sí, me sirve así. ¿Logran a ver? Solo veo un cuadrito. Yes. Sí, se ve, sí se ve. Ok, si gustan, solo hagámoslo de una conversación de dos personas. Y la practicamos después juntos. Mire, Magdiel, y fíjese que yo le tomé una fotito ahí a la impresión que había sacado. No sé si sirve eso. Ahí lo mandé al chat. Pero... Hola. No logra ver, lo logran ver. La conversación, ajá. No. No le, sí, no sirve así, ¿o sí?
Hola. ¿Cómo no? De algo nos va a sí, servir. Sí, pero no igual. No igual, ajá, porque no es como que usted sí, lo va escribiendo ahí todo, ajá. Entonces, ajá, va a poner el nombre de alguien ahí. Por ejemplo, ponerle ahí Francisco. Pero que yo no entendí usted qué es lo que íbamos a hacer. Una sí. Conversación similar a esa. Ah, vaya. Similar a la que está aquí de Félix y Julia. Hola. Ah, vaya. Por ejemplo, hablemos ahí de, puede ser de que vas a tener unas clases de manejo la otra semana. Ajá. O algo así. Sí. Vale. O que vas a ir a ver una película el fin de semana. Ajá. Puede ser así. Okay. Dale, empecé a escribirle. Así usted está compartiendo, pensé que Francisco estaba compartiendo. No, creo que don Perdón. Francisco es el que está compartiendo, vea, o no. Ah. O usted es Magdiel. No, sí, yo estoy compartiendo. Ajá, él es el que está compartiendo. No, sí. Dale, pues pone. Magdiel, I'm watching a movie. Magdiel. Hola, hola. Hola. Por acá tengo un ejemplo. Por acá tengo un ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a compartir. Y me dice si está bien así, pero permítanme. No va a ir ordenado ahorita, pero... No se preocupe, lo importante es hacer algo. Es que vamos a que practiquemos algo. Que si no nos vaya a comer el tiempo, no, sí, no lo vamos no, a lograr hacer. Ahorita lo comparto. Ok. Si no nos van a jalar las orejas, vea, Francis. Next. Exacto. Ahorita lo busco en el grupo, Manuel. ¿Cómo aparece en el grupo más bien? Solo aparece Mac. Mac. Mac, correcto. No. Confirma Mac. Sí, Magdiel, que cómo aparece. Ah, ya lo vi. Me mandó un hola. Sí, ahorita. Ahorita va el mensaje.
Luego la conversación. Eso ya lo puedo transcribir si le parece bien. ¿Quiénes más están en el grupo para compartirlo y que den la opinión? Es casi lo que estaba hablando. Ah, somos 8, Francisco. Respuesta a su sí. Pregunta. Sí. Sí, está pero, bien. Lo único es que no tiene mucho lo de lo que la teacher quiere que le pongamos. Uh-huh. Ajá. Yo siento que lo puedo transcribir y podemos hacer ¿cómo se llama? Algunas correcciones que hagan falta. De acuerdo a lo que ha pedido Picha. Va a poner ahí. ¿Qué le parece? Pero ponerle nombre primero. ¿Quién sí. Es que está hablando? Ya lo vamos a poner. Voy a poner ese nombre. Y aquí.
Okay, before that we present your role plays, I'm going to check attendance. This is the second time tonight. So let's pay attention and say present when you hear your names. Let's see, Abigail Elizabeth. Abigail Mejia. Present. Thank you. Valmore Alexander. Present, Chair. Thank you, Valmore. Carlos Emilio. Present, Chair. Thank you. Carlos Humberto. Present, Chair. Tessia Noemi. Present, Chair. Thank you, Cecia. Francisco Ernesto. Present, Miss. Thank you, Francisco. Hazel. Hazel Vanessa. Yulisa Yamilet. Carla Ivania. Present, teacher. Carla, and thank you, Elizabeth. Catherine Beatriz. Miss. Thank you, Catherine. Luis Javier. Here, miss. Thank you. Magdiel Esau. Present, teacher. Thank you, Magdiel. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto. Present. Thank you, Mario. Melanie Alexandra. Present. Thank you, Melanie. Janet Angel. Present, teacher. Thank you, Janet. Santos Cristina. Present, Miss. Thank you. Victor Noé. Present. Thank you so much, Victor. Okay, so now we can continue with your role plays. Let's listen to your conversations. Let's start with room number one. We have there Carlos Cotto, Carlos Humberto, Hazel, Janet, Catherine, Luis, Mario, Melanie, and Victor. Yes, teacher. Bueno, lo hice en un cuaderno, pero no sé si lo leo. Creo que nadie lo tiene. Voy a leer los dos personajes. Sorry. Okay, no problem. Okay, Carol. Hi, Luis. Luis. Hi, Carol. Sorry, I did not can finish the weekly report, and I did not can to send you. Oh, don't worry. I will need this report the next Friday. Oh, I have a problem. What's wrong? I'm going to travel to Honduras the next Friday. Really? And will you should finish and send me this report tomorrow? Oh no, I'm going to have an important meeting with my partner. I will finish this report now. Oh, sorry, and thanks. Only teacher. Okay, it sounds pretty good. Thank you so much for sharing, Liz. That was pretty good. Now listen to room number two. Abigail, Cecia, Elizabeth, Francisco, Julissa, Carla, Mantiel, Marilyn, and Valmore, Cristina. I know it's a lot of people, pero no todos se unen, quizás solo la mitad. El grupo nosotros hicimos uno, tomamos un ejemplo
pensando que nos alcanzaría el tiempo para modificarlo porque no está de acuerdo al tema, porque no se está tratando el futuro. Pero en su defecto tiene lo que es este, como llama, como una pequeña invitación. Voy a hacer voy a poner lo que es el trabajo que realizamos, a ver quién me ayuda. Lo vamos a leer tal como lo pude copiar. Okay, good. Miguel. Okay, I'm ready. Okay. Hey, guy, that are you joining tonight? I don't have anything planned yet. Neither do. I was to you suggest. Let's go to the movies. Okay. What are the latest release? There's this great thriller that has won several awards. Yes, I know. It has very good review from international critics. Well, that settle down. Let's meet at the theater at 7 o'clock sharp. Is Ida? See you. It's a deal. Okay. So yes, it's kind of like, yes, similar to what we wanted. And that's pretty good. Thank you so much for trying. Okay. I know that it is maybe kind of different, right? To practice something that is already done. Es como más fácil algo que ya está. Nada más repetir y repetir, pero recuerden que esto no es siempre solo de repetir. Y por eso es importante que empecemos a hacer nuestras propias conversaciones, así como lo hicieron ahorita. A veces, pues, lo único que necesitamos es encontrar qué nos funciona mejor. Es una buena idea agarrar alguna plantilla de algo que se parezca, ¿verdad? Y después modificarlo, así como hicieron ustedes. Pues, lastimosamente, quizás es muy poco tiempo para estar... El crear algo de cero quizás cuesta un poco más que repetir algo que ya está hecho. Igual cuesta, tiene su trabajo ir modificando algo a lo que ya se quiere, ¿verdad? Pero pues han hecho un buen trabajo, se han esforzado y pues vamos a seguir practicando el día de mañana con conversaciones pequeñas. Así como lo que hizo el grupo de Francisco ahora, ¿verdad? Agarrar algo que ya está por ahí y adaptarlo para nosotros. Y de esa forma se nos va a ir facilitando un poco más producir nuestras propias oraciones, nuestras propias respuestas. Así que pues tenemos bastante tiempo, ya el material casi que lo terminamos. Así que los días que vengan van a ser más práctica para speaking, que es lo que siento que necesitamos hacer un poco más. Así que bueno, pues eso sería por el día de ahora todo y les agradezco mucho que se hayan unido, a pesar de que hasta hace poco todavía vi que seguía manejando Balmor. Espero que esté bien y que ya haya llegado a su casa. Igual con los demás, pues que por alguna razón no han podido estar al 100% en la clase, pero se han conectado sin embargo para por lo menos poder escuchar la clase, ¿verdad? Y ver de qué se trató. Así que pues espero que tengan un buen descanso y los veo mañana. See you tomorrow. Thank you so much, teacher. Good night, teacher. A buen camino, pero ya casi. Well, see you tomorrow.